Oligario Apaza. Tiene 77 años de edad. Nació en la comunidad Chayapujo, en el municipio de Calacoto, en el departamento de La Paz. Él tiene 5 hijos, de los cuales 2 son mujeres y 3 son varones. Tiene 27 nietos y 17 bisnietos que siguen su legado. Soy yerno menor de la familia, que mi suegro Oligario Apaza Fernández. Él también sigue aún con vida y él ha vivido desde su niñez, su juventud, por qué no decir toda su vida entera en aquí. La producción de camélidos y ovinos es la principal fuente económica de la familia de Oligario. En el municipio de Calacoto, recientemente el presidente Luis Arce entregó 6 sistemas de microriego a través del Fondo de Desarrollo Indígena para garantizar la pastura para el consumo de ganado, incrementar las hectáreas de producción de papa y cebada y contribuir a la seguridad alimentaria de esta región. Riego que va a permitir, preguntaba a los hermanos allá que estaban ya regando, producción de hortalizas, pero también de forraje para el ganado, hermanas y hermanos. Son 3 proyectos importantes, este es uno de ellos, donde el Fondo de Desarrollo Indígena ha financiado con 4 millones de bolivianos. Estamos beneficiando 6 comunidades. Creo que con estos microriegos se va a implementar más en la crianza de animales, como camélidos también, en la producción también, porque realmente también lo que mantiene a la ciudad es el campo, hermano, que siga adelante apoyando así lugares muy lejanos, hermano, ¿no? Que realmente apoya a la gente indígena, a la gente pobre. Aquí está su gobierno nacional que le va a ayudar a hacer obras para el municipio de Calacoto. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.